prometo que el domingo haré realidad tus sueños. Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores entre las manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Creador que es todo, haremos una promesa de vivir toda la vida en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amores que separen de anillos para dos enamorados. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos para dos enamorados. dejar que pase y pase el tiempo, si tú y yo preferimos comernos.
besos has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso y en un agujero. Yeah.
invito a que estemos muy contentos por esta celebración. Les invito a que nos pongamos de pie para dar inicio a esta fiesta. Thank you.
Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con tu Espíritu. Estamos aquí, como decía nuestro hermano, en la comisión de entrada a este sacramento del matrimonio, y yo les digo, para vivir un acontecimiento de Dios en la vida del hombre, porque el matrimonio es de Dios y no somos dignos de celebrar un acto de Dios ninguno, pero Dios nos concede esta gracia de que celebremos un acto suyo de verdadera creación, hombre y mujer nos creó y nos unió, y aquí en esta manera Dios nos está recreando y nos está realmente uniendo. Vamos a vivir este acontecimiento con fe y alegría, porque cada sacramento del matrimonio es un regalo inmenso de Dios para el mundo. Antes de celebrar estos sagrados misterios, comencemos pidiéndole perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en lo alto del cielo. Sea estos hijos tuyos, Edgar y Lorenzo, que
este siglo que conocen como la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así es la mujer bella en su casa, bien arreglada.